Yo estoy atrás de un melón, de los Fernando Villalón, por correo, por avión o con el camionero en camión. Yo estoy atrás de un melón, de los Fernando Villalón, por correo, por avión o con el camionero en camión. Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada. Yo estoy atrás de un melón. Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada. Y yo voy a... Mira, baby. Sigo viviendo en el Bronx, son metido en el buzón de Girón. My money keep getting long. Yo estoy atrás de un melón. Yo estoy atrás de un melón. Yo estoy atrás de un melón. Chúpate este bolón. Chúpate este bolón. Un swag en la millón. Yo estoy en otro renglón. Ya ni kiss is my son, I am back in my zone, yeah. Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada. Yo estoy atrás de un melón. Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada, Gucci Prada. Y yo voy a el bordolo. Tengo tanto cuarto que casi me da un infarto. Yo lo entierro como Pablo. Yo disparo, no le paro. Yo me caigo y me paro. Un guerrero, un soldado liberado de lo malo. Voy a causar un atentado. Yo estoy atrás de un melón, de los Fernando Villalón, por correo, por avión o con el camionero en camión. Yo estoy atrás de un melón, de los Fernando Villalón, por correo, por avión o con el camionero en camión. Que vivan los Tigers, ey. Dime que vivan los Tigers, ey. Que vivan los Tigers, ey. Dime que vivan los Tigers, ey. Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers. Que vivan los Tigers. Que yo vendo, que vivan los Tigers. Cuando me veas, que vivan los Tigers, ah. Que vivan los Tigers, que vivan los Snipers, que vivan los Goonies, que vivan los Trappers, que vive el y que rindan los paqueticos, que vivan los ricos, moca con los Federicos, que vivan los tarjeteros, los cocineros y los jardineros, hay trabajo en el año entero, más apoyo que el mismo pollero, ahora me ajunté con Tal y con Lito, Cuidero, movie, Jessy Terrero, y el dinero en el aire, hay que reguero. Que vivan los Tigers, ey. Dime que vivan los Tigers, ey. Que vivan los Tigers, ey. Dime que vivan los Tigers, ey. Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers. Que vivan los Tigers. Que yo vendo, que vivan los Tigers. Cuando me veas, que vivan los Tigers, ah. Exacto, en los este Tigers. Programa divertido que viva con Hochi. ¡Que vivan los Tigers! ¡Que vivan los Tigers! Exacto, bienvenido, hermano, ¿cómo gracias, estás? Gracias. ¿Cómo te sientes, Exacto? Me siento bien, gracias a Dios. Me siento contento, me siento fuerte. Estoy contento. ¡Ah, ready ya! Sí. Exacto, te vemos como con un swing de track, realmente, o sea, el Sensato que también conocemos con música, con esas músicas rítmicas, esos temas comerciales que también diste a conocer aquí en la República Dominicana. ¿Tendrás algo de eso también en esta nueva etapa? Claro que sí. Tú sabes que en verdad el trap es música hip hop de allá, como quien dice. Yo vengo haciendo esa música hace mucho tiempo y lo que pasa es que la música está en su momento ahora. Entonces, claro que yo soy un... Exacto. Participante del movimiento, pero todo el mundo sabe que yo también soy bien versátil y que yo hago locura y también me curo. Tú te montas en la ola de lo que está en el momento, Sensato. Mira, claro que sí. Mucha gente no sabe que tus comienzos fueron como rapero cristiano. Háblame de eso. Bueno, ahí fue la primera vez que yo me subí a un escenario, empecé a cantar delante de la gente de la iglesia, que tú sabes, del grupito de jóvenes que teníamos, y en verdad esos fueron mis inicios. Toda una experiencia, ahí fue que yo aprendí
y en verdad hasta el día de hoy de ahí sale el nombre Sensato, de que trato de ser una persona sensata, no que lo sea, pero trato, por lo menos con mi nombre, y sí, ahí es que nace Sensato. ¿Entiendes que ese proceso de tus inicios donde eras rapero cristiano te ayudó en la recuperación a través de este trasplante de hígado que tuviste, que todos sabemos que realmente tuviste esa situación con tu salud, donde todos los dominicanos, pues, a través de las redes sociales, me imagino que muchos compañeros del género también te apoyaron. ¿Realmente te sirvió eso para que tu fe siguiera creciendo en este proceso donde tu recuperación estaba para todo el mundo? O sea, todo el mundo estaba en expectativa porque no sabíamos qué iba a pasar con Sensato, si luego de este trasplante de hígado, pues, ibas a comenzar a cantar nuevamente, si iba a salir todo bien, porque esto es algo de, esto, a nivel de salud, estos son de los temas más delicados que hay. Claro, yo tengo que darle la gracia y tomo este momento, este show divertido con Hochi, que para darle la gracia y primeramente las gracias a Dios. Y gracias a todo aquel que oró por mí, todo el que me escribió un mensaje, todo el que de verdad se preocupó por mí y que tomó ese momento porque papá Dios me escuchó y estoy de vuelta aquí, otra vez, hoy. Y me siento fuerte, estoy hasta gordo y te es una bendición, estoy contento y quiero darle la gracia a toda República Dominicana porque en verdad yo nací aquí y mis fans son de aquí. Y todo lo que yo he hecho es gracias a ustedes, al pueblo dominicano. Esos son mis primeros fanáticos. Excelente, gloria, excelente. A ti, el público que está presente aplaudiendo. Casi Sensato. Me pongo sentimental ahí. Sí. No. El tema, Sensato, el tema El Taxi en estos momentos está finalista en la canción categoría del año 2017 digital. En los Billboard Latin Awards. ¿Cómo te sientes, hermano mío, después de este tabazo que diste con El Taxi? Esa canción. Espérate, que se corre, espérate. Hay que dejarlo. Me avisa cuando termine, hermano. No, sí, sí. No me gusta el tema, no puedo. No, yo sé. Vamos a desarrollarme. Te saco yo después. Dale, hermano. Seguí. No, estamos. En verdad, estoy muy agradecido porque tuvimos nominado ahora. Tuvimos los premios Billboard. Nicky Jam se llevó el premio, pero como quiera, el tema hace como 5 años que salió y sigue rompiendo números, sigue rompiendo récord. Y en verdad, eso fue una cura. Y Íntegra. Gracias a Dios por esa locura que a veces uno crea y ya tú sabes. Mira, yo escuché un tema muy rítmico que tienes con Don Miguelo. 1, 2, 3, en 4, suelta todo. Ya tú tienes 18, esta noche vale todo. Pues dale duro. Este pare. Ese tema, aparte de ese, ¿tienes otro también rítmico comercial así? Claro. Yo tengo una producción que se llama Me Dieron de Alta Mixtape, que quiero que todo el mundo lo descargue. Lo vamos a soltar en esta semana. Me Dieron de Alta Mixtape. Ahí tengo el remix del Taxi con varios artistas de aquí, de RD. Tengo a Mark B, musicólogo. Duro. Tengo mucha música nueva, mucha calidad, mucha cosa que la gente espera de Sensato. Así que Me Dieron de Alta Mixtape next. Exactamente. El party urbano sigue. Divertido con Hochi, con Sensato. Me di de alta. Ya. Let's go. Ponteme del agua, esto machucao.